Buenas noches. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que nos acompañan esta noche en su programa Dios y mi familia, mis grandes tesoros. Y vamos a ponernos en la presencia del Señor, a invocar el Espíritu Santo para que sea Él en su sabiduría, en su gracia y en su bendición, abriendo nuestro entendimiento para que todo lo que proclamemos en esta noche nos sirva para la transformación de nuestra alma y la renovación de nuestras familias. Amén. Bueno, y hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy, muy especial, mi amor, que nos invita a todos a vivirlo desde nuestras santas familias de Nazaret. El mayor tesoro que nos dejó nuestro Señor. La Eucaristía, fuente de la divina misericordia. Y tenemos nosotros esta invitación especial porque como familias estamos llamados a vivir una vida sacramental, a entender que la hostia consagrada por los sacerdotes es el cuerpo y la sangre de Cristo, cuerpo real del Señor y sangre real de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y así tenemos que sentirlo y así tenemos que vivirlo, porque las manos de los sacerdotes son el vehículo de la transustanciación de las especies del pan y el vino. Y allí estamos teniendo a nuestro Señor en su sangre y en su carne. Qué bendición. Y es a Él al que consumimos, ¿no? ¡Qué bendición! Entra a nosotros. Ese es un regalo que no vamos a entender sino cuando estemos en la eternidad. Y un error doctrinal que se comete mucho es considerar que la Eucaristía es una cena comunitaria, una conmemoración, una reunión donde podemos encontrarnos a partir del pan y beber el vino, y esa es consumir el cuerpo y la sangre. Un error gravísimo. No, la Eucaristía es Cristo entre nosotros con su cuerpo y con su sangre. Esa es la realidad de este hermoso sacramento que vamos a compartir hoy. Así es, ¿de dónde viene el nombre? Los diferentes nombres, ¿no? Los diferentes nombres de la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1328, nos habla de la riqueza inagotable de este sacramento, que es expresada mediante distintos nombres que se le han dado a través de los siglos. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos y se le llama, primero, Eucaristía. ¿Por qué? Porque es una acción de gracias a Dios, ¿no? Claro, son diferentes nombres, ¿no? Los que se le da a este sacramento tan importante. Entonces, es una acción de gracias a Dios y la palabra Eucaristein nos recuerda las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, que son la creación, la redención y la santificación. Por esto lo llamamos Eucaristía, ¿no? También se llama banquete del Señor. Ajá. En el numeral 1329 nos menciona que se llama banquete del Señor porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de la pasión y era una anticipación del banquete de bodas del Cordero. Claro, y se trata de esa cena del Señor que celebra Jesús con los discípulos, como lo vemos en 1 Corintios 11:20, y luego la anticipación del banquete de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:9, esas bodas en la Jerusalén celestial. Y cada Eucaristía es volver a vivir este banquete. Claro. En que el Señor se da en su cuerpo y en su sangre a su iglesia, a nosotros, ¿sí? También se llama la fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, como nos lo recuerda Mateo 14, 19-15, sobre todo en la última cena, que la vemos en Mateo 26-26, y en este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, como nos lo narran los discípulos de Maús, ¿no? En Lucas 24, 13-35. Así es. Otro nombre es Asamblea Eucarística, porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, que es esa expresión visible de la Iglesia, de todos nosotros reunidos en Asamblea celebrando esta Eucaristía, esta sinaxis.
Sí. Ajá, como nos lo dice 1 Corintios 11, el 17 al 34. Bueno, y tiene más nombres porque es algo, un sacramento especialísimo para nuestra salvación. En el numeral 1330 del Catecismo también nos habla el memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Esto es hermoso, esta parte, Sí. como ese santo sacrificio que se actualiza, porque se actualiza en cada Eucaristía, es el único sacrificio de Cristo Salvador, e incluye la ofrenda de la iglesia, o también el santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, ¿no? Sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Todo esto para que entendamos esos nombres particulares que tiene este sacramento, ¿no? De la Eucaristía. Así es. Y todo eso está en la palabra, ¿no? En tantas ocasiones que está ese sacrificio, sacrificio puro, sacrificio de la Eucaristía. Sacrificio santo. Así es. Hermoso porque esto nos recuerda la importancia de asistir en familia, con el esposo, con los hijos. No es ese papá que manda a los hijos a la Eucaristía y él no va. O esa mamá que los invita a que vayan, pero ella tampoco asiste, ¿no? Y a mí me quedó muy grabado algún día que tú decías, es que a la Eucaristía vamos en procesión, ¿sí? Vamos en procesión cada vez que vamos a celebrar una Eucaristía. Y así tiene que ser nuestra preparación, ¿no? Y el momento de la comunión y tantas cosas que se viven allí y que tú me lo has enseñado. Que uno entra en comunión con el Señor y ahí es donde se comunica más íntimamente, ¿no? Y ya vamos a mirar esas condiciones para poder recibir dignamente al Señor. Por eso es tan importante que entendamos como todo este regalo tan grande de la Santa Eucaristía. También se le llama comunión. En el numeral 1331 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que se llama comunión porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo, como nos lo dice en 1 Corintios 10, del 16 al 17. Se le llama también las cosas santas, es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles, el pan de los ángeles, el pan del cielo, la medicina de la inmortalidad. Miren qué Así hermoso, es. esto lo dice San Antonio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, en la epístola de Efesios 2, 22. Y viático también se le llama, ¿no? Y será tan santo ese pan del cielo que hay santos que han vivido de la Solo la únicamente comunión. consumiendo la Sagrada Eucaristía, Que ¿no? no pueden comer porque están ya enfermos y solo consumen la Santa Eucaristía y duran mucho tiempo alimentándose únicamente de esta medicina de la inmortalidad. Así Oiga, es. tan hermoso, y más adelante vamos a escuchar a Santa Faustina. Miremos entonces ya como en familia, ¿quién puede recibir la Eucaristía? Nosotros podemos compartirles que cualquier católico bautizado que tenga uso de razón, es decir, desde los 6 o los 7 años, y que esté en comunión con la Iglesia Católica. Si recibimos la comunión indignamente, logramos los efectos contrarios a lo Claro. que estamos buscando. Por ejemplo, una persona que promueve el aborto no puede recibir la Santa Comunión porque no está en comunión con la Iglesia Católica. Y aquí se produce una pena latae sentencia, o sea, una excomunión automática. Una persona que aprueba el aborto, una persona que lo promulga, que lo promueve, que lo patrocina, no puede recibir a Cristo. No puede recibir el cuerpo del Señor. En más, ese obispo en Estados Unidos que prohibió darle la comunión a la política esa del gobierno del actual presidente, es protegiéndola a ella. Claro, Claro, se va a porque condenar. lo vamos a ver más adelante, como dice San Pablo, quien come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Y dice que por eso hay tantos que mueren y tantos enfermos. ¿Por qué Claro. estoy enfermo? Haga una revisión
haga un examen de conciencia cuántas veces en pecado mortal nos hemos acercado a recibir la comunión y esto se vuelve enfermedad de nuestro cuerpo, incluso la muerte. Sí, así es. Y un ejemplo claro del amor por la Eucaristía y lo que esta representa nos lo da Sor Faustina, nuestra santa de la obra. La espiritualidad, ¿no? Porque ella le asombraba el amor misericordioso de Dios, el amor presente en cada Eucaristía, el amor que se derrama totalmente para los que nos acogemos a ese amor de Dios, ¿no? Ella escribía, Santa Faustina escribía que mucho sobre la bondad de Jesús, que partiendo de esta tierra deseó quedarse con nosotros y se dejó a sí mismo en el sacramento del altar y nos abrió de par en par su misericordia. Y dice ella que no hay miseria que te pueda agotar, decía ella admirada, llamaste a todos a esta fuente de amor, a este manantial de piedad divina. Aquí está el trono de tu misericordia, aquí el remedio para nuestras enfermedades, dice Santa Faustina. Hacia ti, oh fuente viva de misericordia, corren todas las almas, unas como siervos sedientos de tu amor, otras para lavar las heridas de sus pecados, otras todavía cansadas de la vida para tomar fuerzas. Mira tantas cosas. Ajá, en el numeral 1747. Esto nos invita, mi amor, para que compartamos. Si estamos nosotros como siervos sedientos del amor del Señor, necesitados de la sanación de nuestra alma, corramos a buscar la Santa Eucaristía para lavar las heridas de nuestro pecado, porque nuestra alma se arruga, nuestra alma empieza a morir en vida cuando estamos viviendo en pecado. Vamos allá a lavar, claro que después de hacer una buena confesión, y dice que cuando estamos cansados de la vida para tomar nuevas fuerzas. Así qué hermoso, ¿no? A mí me encantan todas estas explicaciones tan especiales de nuestros santos. Y escribe también ella que la magnitud de este don es inconcebible para ninguna mente humana, claro, o angélica, sí, y que la conoceremos plenamente solo en la eternidad. Y dice que si los ángeles pudieran envidiarnos algo, envidiarían a los hombres la santa comunión en la cual Dios se une con su criatura de un modo más estrecho posible y no se une tan estrechamente ni siquiera con los ángeles. Así es. Esto en el numeral 1804 del diario de Santa Faustina. Qué hermoso esto, ¿no, mi amor? Poder hacer esto en memoria del Señor, como nos lo dijo cada vez Jesús en la última cena. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía. Mi amor, y entender que en el momento en que nosotros comulgamos a Jesús, recibimos a Jesús, esto lo entendía yo no hace mucho, es volvernos otro Cristo. En el momento en que comulgamos al Señor, en ese momento ya somos Cristos, no estamos nosotros, es Cristo el que está en nosotros. Por eso es tan importante recibir la comunión e inmediatamente ir a recogernos, a hablar con Él, a adorarlo a Él, a bendecirlo, porque en ese momento nosotros lo contenemos en toda su divinidad. Y esto es lo que vamos a ver en el momento de nuestra muerte. Si el Señor nos lo permite, allá en el cielo vamos a poder ver este misterio tan grande, tan especial, que hasta los ángeles, si pudieran envidiarnos algo, envidiarían el que podamos comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Los ángeles no lo consumen, nosotras las criaturas sí. Por eso es tan importante uno tener esa fe y recibirlo dignamente para hablar con Él y que se haga realmente esa sanación de cada uno de nosotros, de nuestro física y espiritual. Es que es un tesoro, por eso yo mencionaba, es el mayor tesoro que claro, nos dejó el Señor. Fuente y culmen, ¿no?, de toda la vida de gracia, es la Santa Eucaristía. Y recordarles también que un tesoro tan grande como tú decías, pero que tenemos que recibirlo dignamente. ¿Y de qué manera, mi amor? ¿Cómo se recibe la comunión dignamente? Primero, yendo con la disposición correcta a tomarla, lo que decíamos, no ir como a por ir porque, sí, voy a ir. Es domingo, hay que cumplir, tenemos que ir a cumplir el mandamiento. Con esa disposición de celebrar con Él ese banquete y recibirlo, porque nos decía un párroco en Bogotá, si vienen a la Eucaristía, ¿por qué no lo consumen? Claro. ¿Por qué no consumen al Señor? Si
si ya se confesaron, si vienen, si estamos en estado de gracia. Si están en estado de gracia, ¿por qué pierden esa gracia? Claro. ¿No? Otro punto es estar en estado de gracia, precisamente lo que decíamos. Así aumentamos más la gracia con el consumo. Uh-huh. Entre más recibamos la Santa Hostia, más gracia vamos a recibir, más santidad. Vamos creciendo en nuestro camino de la perfección cristiana, alcanzando la estatura de Cristo, que es la santidad. Como decías tú, una tercera forma de consumirlo dignamente, nos lo menciona el apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Dice que quienes consumen indignamente la Eucaristía, consumen su propia condenación. Así es. Y él agrega lo que tú decías, uh-huh, por eso se enferman, por eso hay tanto enfermo y por eso mueren. Tenemos que estar en estado de gracia. Entonces ya son tres factores, ¿no? Ir con la intención de recibirlo, ¿sí? Segundo, en estado de gracia. Tercero, dignamente. Claro. Y mira que esto es importante, por eso decía yo que lo íbamos a ver más adelante, el que consume indignamente el cuerpo del Señor consume su propia condenación. Y dice la palabra, y por eso muchos se enferman y muchos se mueren, porque recibimos el cuerpo del Señor indignamente y esto nos lleva a enfermarnos, a condenarnos, porque no somos merecedores de recibir el cuerpo del Señor. Me decía un compañero de trabajo que fue contratado hace poco en el campamento donde tenemos que estar encerrados, y dice, y yo tengo que, cuando a mí me dijeron que tenía que estar un domingo allá trabajando, dos domingos del mes, y yo pregunté, ¿y mi Eucaristía? Entonces alguien le dijo, no, es que allá va un sacerdote y celebra la Eucaristía los domingos. Dijo, ay, con eso se paga lo que... Claro, el estar encerrados, claro. Sí. Sí, sobre todo el poder consumir y recibir al Señor. Así otro es. Punto es, si tenemos un pecado mortal, debemos ir primero a la confesión. Recordemos que Santa Faustina nos habla hermosamente del sacramento de la confesión. Es el tribunal de la misericordia, es el lugar donde vamos a soltar nuestra miseria y recibir la gracia de Dios, es el lugar donde se nos lavan las culpas y las penas, en el sacramento de la confesión. Entonces, si tenemos un pecado mortal, no podemos recibir a Jesús. Si usted se hizo un aborto, promueve el aborto, apoya el aborto, no puede ir a recibir al Señor. Si usted ha matado a alguien, calumniado a alguien, le ha robado la alegría a alguien, no puede ir a recibir la comunión. Si está en adulterio, no puede ir a recibir la comunión. Ninguna persona que esté conviviendo y no se hayan casado, no estén sacramentados con el matrimonio por la iglesia, no pueden recibir el cuerpo del Señor porque están comiendo su propia condenación. Entonces, primero pasemos por el confesionario. Así es. Ahora vamos a mencionar cuáles son esos efectos de recibir la Eucaristía dignamente. Uh-huh. Un primer efecto es que nos preserva del materialismo, nos uh-huh. quita todas esas apegos. ¿Sí? A lo material. Ese es un primer efecto grandísimo, ¿no? Nos aparta de todo lo material para llevarnos a lo espiritual, a anhelar lo espiritual, a buscar lo espiritual, a alimentarnos de las cosas de Dios. Recordemos que somos criaturas del Señor y como criaturas tendemos hacia nuestro Creador. Entonces, eso nos aparta de la parte material para llevarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Un segundo efecto es que es la presencia del Señor dentro de nosotros que nos conforta y consuela. Hablemos con Él cuando lo recibamos y estemos en silencio, solo uh-huh. íntimamente hablando con Él. Por eso varios sacerdotes mencionan que hay que estar en silencio, que no es el momento de estar haciendo comentarios. Ni cantando, ni no. Dejemos que el ministerio esté alabando, haciendo su música, cantando su música. El momento de la comunión es el momento del recogimiento. Si usted tiene una enfermedad, si usted padece una situación mental, si usted tiene en ese momento un cáncer, cuando recibe al Señor es el momento de decirle, Señor, pasa en este momento limpiando mis células enfermas, sanándome, Señor, ahora que estás dentro de mí, pasa por mi cuerpo, limpia mis arterias, mis venas, todo.
Entonces, para que nosotros tengamos esa posibilidad De sanarnos, de ¿no? sanarnos, De sí. confiar en esa presencia al Señor dentro de nosotros, que recorra ese sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema urinario, todos nuestros sistemas, porque estamos con Él, ¿sí? Estamos con Él. Exacto. También nos da energía al alma y nos capacita para las tareas sobrehumanas. Entonces, para que tengamos también presente que nos da energía en el alma, nos da energía en nuestro corazón y nos capacita para esas tareas sobrehumanas a las que a veces nos exponemos de qué manera, ¿no? Así es. Otro efecto de recibir la Eucaristía dignamente es que fortalece nuestras virtudes, ¿sí? Debilita los vicios, debilita cualquier sentimiento que nos aleje del Señor, cualquier situación que nos está haciendo fáciles presa del demonio, ¿no? Sí, entonces importante fortalecer esas virtudes y debilitar los vicios, ¿no? Mira, por ejemplo, si tenemos una adicción a las drogas, una adicción a la pornografía, al alcohol, si tenemos alguna de estas circunstancias, recibamos a Cristo frecuentemente, ojalá todos los días acercarnos a recibir al Señor. También tenemos que reconocer que es un escudo para evitar el pecado mortal. Nosotros recibimos a Cristo y Cristo en nosotros y nosotros en Él nos va haciendo más fuertes para evitar las tentaciones, más fuertes para apartarnos del mal, ¿no? Así es. Ayuda también a alcanzar esa santidad, ¿no? De la cual estamos caminando y cada día es Y que queremos, un camino más, sí, queremos ser un santos. paso más. Tú quieres ser santo, Claro que yo sí, también. claro. Queremos ser santos, que el Señor nos dé la gracia de ser santos y de llevarnos al cielo en el momento en que tengamos que entregar ya nuestra vida. El Señor diga, Marta, Saulo, es la hora que vengan conmigo, que nos lleve al cielo, es el pan bajado del cielo. Yo siempre que lo comulgo le digo, mi amado Jesús, tú eres el pan bajado del cielo, el pan de los ángeles, el pan celestial, porque eso es lo que estamos recibiendo a nuestro Señor y yo tengo que alabarlo porque no puede uno contener esa alegría y ese gozo de recibir a quien más amamos, a quien más queremos, ¿no? Otro efecto también es, como lo escuchamos a veces del sacerdote, ¿no? Por escuchar esta palabra, se borran tus pecados veniales, ¿no? Sí. Se borran los pecados veniales que cometemos todos los días, ¿sí? Pero una Eucaristía es un regalo para borrar todos esos pecados que no son ni grandes ni pequeños porque son pecados, ¿no? Son pecados, Pero son pero que veniales en el sí. sentido de que no estamos, En pecado mortal para no sí, poder y recibir podemos al recibirlo Señor. también en la Exacto. comunión, ¿no? Y confesarnos tan pronto podamos. O sea, los pecados veniales, por eso al iniciar la Santa Eucaristía hay un momento de reconciliación, de pedir perdón, de clamar la misericordia de Dios, porque esto nos ayuda, con esta oración el Padre nos absuelve públicamente a todos de esos pecados veniales. Entonces podemos recibirlo y nos da la fortaleza a través de la comunión el Señor de no seguir cayendo en esos pecados veniales. Ay, mal genio, ay, respondí mal, ay, hice una mala cara, ay, esos pecaditos, pues el Señor nos va dando la gracia de ir limpiando nuestra alma para alcanzar la santidad. Qué importante todo esto, ¿no? Así es. También nos prepara para el martirio. Hoy mencionábamos lo que sucede con algunas personas que acuden al suicidio, ¿no? La comunión nos prepara para ese martirio, ese sufrimiento por el niño San José Sánchez Y del por Río. eso, para aclarar un poquito, porque tú estás hablando del suicidio, que es diferente al Ah, ya. martirio, porque una persona que esté con estas ideas suicidas, por ejemplo, si reciben la comunión, pues no llegan a ejecutar nada contra Claro, sus propias vidas. sí, Se apartan de estas ideas suicidas, aunque estén se sufriendo apartan por aunque algo, estén ¿no? pasando un sufrimiento. A cambio, o en cambio, por ejemplo, los martirizados, a los que el Señor les Aparecen. concede la gloria del martirio, porque esto es un regalo. Eso no es para todos los santos. El Señor
sabe a quién le da esta gracia del martirio, ¿no? Y ofrecen ese martirio. Claro. Decían que el niño San José Sánchez del Río, cuando las cristiadas en México, llevaba una Eucaristía oculta en un canasto para darse fuerza cuando fue al martirio. Ay, qué hermoso, sí. Sí. Qué bello. De verdad que sí, es un regalo. Bueno, otra es que es un beneficio para aquellas personas por las cuales ofrecemos la Eucaristía. Nosotros podemos comulgar ofreciendo las gracias de la Eucaristía, por ejemplo, por un enfermo, por una personita que no puede ir a la Santa Eucaristía. Los que estamos sacramentados con el sacramento del matrimonio, nosotros podemos ofrecerla por el esposo, por la esposa. Si usted tiene ese esposo que no quiso volver a misa, que no quiere comulgar, esos hijos que están en la casa y que no quieren ir a la Santa Eucaristía, reciba usted la comunión y pídale al Señor que las gracias y bendiciones, los beneficios de recibir la Santa Comunión, usted los está ofreciendo por su esposo, por su hijo, para que llegue la conversión a sus vidas. Esto lo podemos hacer, o por los enfermitos que están muy delicados en casa, y ellos van a recibir esos beneficios. Mire cuántos beneficios llevamos. Sí. La comunión también es un antídoto contra nuestra debilidad, porque nos sana corporal y espiritualmente. Ajá. Y en el Concilio de Trento se mencionaba eso, ¿no? Ajá. Sana corporal y espiritualmente. Si estamos enfermos de algo, yo siempre cuento los milagros eucarísticos que hemos recibido, o sea, recibiendo al Señor y sintiendo su gracia y su bondad y pidiéndole a Él después de la comunión, después de recibirlo en la Santa Hostia, la sanación, el Señor nos ha sanado y el Señor nos ha fortalecido. Entonces, es sanación corporal y sanación espiritual, así que recibámoslo con asiduamente yendo a la Santa Comunión, ojalá todos los días o por lo menos los domingos. Santa Faustina es una de las que más habla de que experimentó sanación física de problemas pulmonares al comulgar. Así es, ella sufría mucho de los pulmones, y ella cada vez que comulgaba, ella menciona que recibía esa sanación física y se fortalecía. Así es. Bueno, vamos a mirar entonces ya para terminar cómo recibir la Eucaristía. No como el domingo pasado que estábamos en la iglesia, llegamos al templo tempranito porque teníamos una misión parroquial y veo yo a un señor allá sentado comiéndose un banano en la iglesia. ¡Ay! Por Dios, yo que tengo ese santa ira de Dios en el templo, Dios mío, que yo no me puedo contener. ¡Ay! Yo apenas me quedé mirándolo y caminé, pero lo miraba como diciéndole, a ver, señor, ¿usted cree que está en la plaza de mercado? Me quedé mirándolo, que él apenas como que bajó el banano, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos recibiendo es al Señor. Entonces, ¿cómo recibimos la Eucaristía? Vamos en ayuno eucarístico de una hora. No es que yo como y me lleno y almuerzo o ceno y luego me voy a la Santa Eucaristía. No, el ayuno eucarístico, y no es porque, no, como empieza la Eucaristía ahorita y en una hora nos van a dar la comunión, yo como antes de la misa. No, ayuno eucarístico. Preparemos el cuerpo, el alma y el espíritu para recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Sí. Esto también, esto no aplica para los ancianos o los enfermos, obviamente, porque a ellos este requisito no les aplica porque pueden estar necesitando tomar sus medicamentos. Así es, ¿cómo recibirla también? Se puede, pues, preferiblemente en la boca o de rodillas, estaba permitido durante la pandemia. Ya la mayoría de las iglesias están levantando esta... La comunión en la mano. Sí. Si se comulgan las dos especies, se comulga en la boca. En la boca, claro. Entonces la comunión debe ser en la boca o de rodillas. Se podría decir, si se quiere, de rodillas, y el padre lo permite, porque hay sacerdotes que les molesta que las personas se arrodillen. Pero... por la pandemia se dio en la mano. En este momento ya podemos nosotros mirar la posibilidad de recibirla en la boca, pero que esto no sea un escrúpulo para que si el Padre está dando la comunión todavía en la mano, yo no voy a recibir a Jesús, porque si no me la dan en la boca, yo no comulgo. O sea,
Estamos recibiendo es a Cristo, no la mano del Padre. Y como yo acostumbro a decir, a veces tenemos más pecado con la lengua que con las manos. A veces las manos nuestras son más dignas que nuestra lengua, porque nuestra lengua a veces termina dañando la vida del prójimo y a veces con la lengua terminamos destruyendo un imperio, ¿no? Así es. Y también podemos entonces hacer la comunión espiritual o de deseo, que es ofrecer a Cristo el deseo de recibir su cuerpo junto con el dolor de los impedimentos para no poderlo recibir sacramentalmente. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia también se dio que veíamos la misa a través de las redes sociales y hacíamos nuestra comunión espiritual porque no había manera de recibirlo sacramentalmente. Pero esto no quiere decir que ahorita que ya se abrieron las iglesias, nosotros no vayamos a recibir a Jesús sacramentalmente. Esto es solo para aquellas personas que no lo pueden recibir porque están en pecado mortal mientras se confiesan, pero que van sintiendo también dolor y ofreciendo el dolor de sus pecados por los cuales se les impide recibir al Señor. Y qué bendición si pudiéramos tener Eucaristía diaria. Ay, sí. Es una bendición grande. Por cuestiones de mi trabajo, hubo un tiempo en que podía asistir a la Eucaristía diaria y era una alegría, un yo no sé, un gozo permanente. Y que no saquemos achaques ni excusas para ir a recibirlo todas las veces que podamos, porque a veces nos ponemos excusas que no son válidas, claro, que la hora de la misa, que no alcanzo a llegar, que ya vengo cansado de trabajar, entonces para ir a comulgar. No. Vamos entonces a hacer oración en este momento, a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de entender este sagrado misterio que alegraba tanto a Santa Faustina, que le daba fuerza, que le daba ese vigor de sentirse fortalecida en su salud física, en su salud espiritual, en su vida comunitaria. Señor, concédenos la gracia de comprender este regalo tan grande que te has quedado con nosotros y en medio de nosotros a través del Santo Sacramento del altar. Así es, Señor, y que permítenos ser siempre esos templos de tu Espíritu Santo para poder recibirte dignamente y también tener esa fe profunda, grande, de sentirte dentro de nosotros, sanándonos, tanto física como espiritualmente, y que podamos decirte, Señor, anhelo recibirte diariamente en la Eucaristía. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Dios les bendiga y los esperamos en un próximo programa de Dios y mi familia, mis grandes tesoros. Dios les bendiga y nos vamos con nuestro grito de batalla diciendo Jesús, en ti confío. Dios les bendiga. Buenas noches.